Respecto a la situación presentada el pasado jueves con una madre cabeza de familia que le piden desalojar la casa en la que vive con sus dos hijos y fue amenazada por miembros de la policía de Ocaña, el comandante del segundo distrito asegura que estudiará la situación. Vamos a tomar contacto con esa persona para que nos indique los hechos de manera detallada y nosotros entrar a establecer si hay algún tipo de irregularidad en el procedimiento, y pues de ser así esto originará las investigaciones respectivas para que si hay alguna situación anómala sea investigada y si es el caso sancionada. Esther Blanca pide que se respete lo dicho por el presidente de la República y no sea desalojada de la vivienda, ya que no tiene a dónde ir.